laiguana.tv. 10 años de verdad. Estados Unidos ha decidido cerrar el año refrescando posiciones con unas visitas puntuales y algo relámpago a Colombia, Chile y Perú. Países en los que parece que las cosas están saliendo un poco de control estadounidense. Probablemente más en Colombia y en Perú que en Chile, pero de todas maneras allí hizo una visita puntual Blinken para asegurarse del resguardo de sus intereses. En Colombia, la agenda que conocieron los medios se centró en la lucha contra las drogas. Una falacia, una tramoya, una entelequia instaurada durante 20 años con el nombre de Plan Colombia. Ahora el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que en cuanto al combate de las drogas, apoyan el enfoque integral del gobierno de Petro, siendo este sin glifosato. Va a estar bueno ver cómo van a hacer eso. Y con respecto a Venezuela, no quiso hablar de eso. Se centró en la precariedad de ciertos refugios de migrantes. ¿Para qué hablar de bloqueo si eso arruinaría el momento? Ni esperemos, desde este lado, que se hagan responsables. En Chile, la parada fue breve, solo para asegurarse. Respuesta a la protesta, represión. ¿Seguimos con la misma constitución? Bien. El presidente más joven de la región, blanqueo de rostros, excelente. Todo en orden. De momento, el mismo Chile de siempre. De difícil ubicación ideológica. Así resume el analista Ociel López al actual gobierno de Perú, cuyos movimientos no quedan claros ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para los peruanos que no sean de uno o de otro lado, muchísimo menos para el secretario de Estado Anthony Blinken, para quien probablemente Perú sea el mismo patio trasero, pero un poquito más abajo. En un contexto regional en el que Brasil, Colombia y Venezuela se está llevando toda la atención de los medios, entre los callados, Perú es el que más. De una u otra forma, Blinken, en representación de Estados Unidos, puede que aspire a que al menos en Chile y en Perú pueda hallar puntos de agarre y contención para mirar con binoculares lo que ocurre de este lado de América. Que estos países puedan servirle de territorios pivote y mantenerse el tiempo que requieren si Biden puede y mientras llega lo que viene. Un repunte de narrativas y proyectos de izquierda que solo podrán ser solapados por el marketing y un proyecto neoliberal de extremísima derecha. Laiguana.tv. La verdad.